de San Juan. El gol lo hizo Emanuel. Hay tiro de esquina para San Martín de San Juan. Ya vino el centro. Falta, tiro libre. La jugaron rápida para Denin, remató, gol. ¡Gol! La pidieron corta para Fisore, lo soltaron, vino Fisore, el centro. ¡Gol! Denin. ¡Gol! No se le ocurre nada a Lanús. Va girando Denis, la hizo bárbaro. Ahí va Denis, un golazo. Denis, gola. ¡Gol! Sí, golazo. ¡Golazo! ¡Golazo de San Martín de San Juan! Puso el cuerpo, giró, remató todo. Todo de Denis. Sin embargo, el Pampa le va a pegar. ¡Ah, jugada preparada! La metieron al área. ¡Gol! Del equipo sanjuanino, el cambio de frente es para Montaña. Aparece Montaña libre por este sector, encara la marcación de Brites. Pasito para aquí, pasito para allá. El toque hacia el medio y la recibe Salas, cruzado. El rebote quedó para Montaña, el centro de Montaña. Le va a pegar remate, gol. Denin, gol. Del Santo Sanjuanino, gol. Pampayela, a ver, segundo palo, Mati, a ver si la baja, no le pegó, palo, rebote, gol, Denin, gol. Le iba a pegar Luna, dale, Luna para pegar, le mete el centro, Luna, Denin, la gente como se pone con Denin que lo pintó, 31 contra 31, Barino no pudo, lo pegó de lejos Castellani, le pegaba a Denin. Uy, qué susto para la... Pizorri para Denin, gira bien Denin hacia afuera, sigue, arrancó Denin, se viene Denin, lo corre Busto, sigue Denin, apura, marcha Denin, abierto, qué hermoso, qué lindo lo que le hizo Denin a Gigliotti. Gana Puchita, juega por la raya Puchita. Entregó para Denin. Aguanta contra Figal. Gira para acá, para allá. La tiene Denin. Bien, Denin. Muy bien, Denin. A la pelota para Denin. Gira bien Denin. La juega hacia adentro para Pelaitay. Pelaitay hacia afuera. Entregó la pelota para Montaña. Sánchez. Abre la pelota ahora para Luna. Luna que la da para Denin. En la marca está Aguirre. Denin gana. Se viene San Martín. Aquí está Denin con el centro para Toledo. No llega Toledo, tampoco lo hace Lugo. Para Escobar, Denin, arranca Denin, a ver qué hace Denin, pasó Denin, y quién lo para Denin, lo tocó de atrás, lo tocó Reynoso de atrás, venga para acá. Los apellidos, atención que se viene la contra, ojo con Denin, la tocó por la derecha para Villarro, viene Denin, siempre por el área, un taco que no prospera, lo que acaba de dilapidar por el medio. Abrimos la cancha. Va Denin, remata al arco, batalla que responde. Metiendo Lazzaroni, la pelota al medio, viene para Denin. Aquí la tiene Denin, jugando atrás Denin. El a ver, Martínez que va, le quedó para Denin. Denin, el arco. Lo digo de primera, por arriba. Rucullera y el córner de Rucullera. Lo que acaba de... Como ustedes las chicas en el shopping tarjetea. Viene Denin. Denin de frente, le puede pegar, ¿eh? ¡Remató! Por arriba, lo Denin. Lo noqueó. Aquí está Chávez, tocando la profesora. La pide Lugo. La van a meter seguramente para Denin. Está mejor San Martín ahora. ¡Denin! El arquero Herrera. Lazzaroni. Aquí está Lugo. Cambiando la pelota para Denin. Espera Chávez. Espera Lazzaroni que fue de nueve. Denin. Denin el buscapié. Apareció para marcar Cotuño. Marín, el lateral que llegó de Boca. Exactamente. Está en el banco de los suplentes. Denin. El centro para Toledo. Tapó García. Tapó García. Una atajada extraordinaria. El partido que vinimos a ver. Buscando justamente a Molina, le venía quedando a Denin, esta vez el protagonista absoluto de la jugada fue Montoya, buen remate de Denin, abajo el arquero de la crema.
Y mérito de Montoya además, porque como decíamos antes del arranque del segundo tiempo, está jugando con el sol en contra. Lindo remate. Aquí está la pelota y un equipo la tiene a disposición. Los rivales tienen que dejar los 9-15, dale. Viene buscando la pelota el correntino Denin, el que lo venía marcando en primera instancia. Ahora el Uribarri, Uribarri la saca, centro de Denin. El cabezazo en el segundo palo, solito Montaña. Se toma la cabeza. Dejando los hilos del conjunto San Juan y la pone para Denin. Está esperando Toledo ya en el área. Denin, va Emanuel. Denin. Se viene Denin, se viene San Martín de San Juan, pelota al medio. Ahí está Salas, que le metió para Luna. ¡Tapó Luna! Tapón atrás, salida ante los centrales. Dejando para Casierra ahora. Buena pelota para Denin, la dejó pasar bien frente a Sánchez. Se viene Denin, está llegando Toledo por atrás. Aparece Salas, pelota al medio. Luna que no podía, Luna que tuvo una ya. Está para hacer en todo el territorio de la República Argentina. La nochecita, la tardecita, como quieras llamarlo. Aquí en San Juan tenemos un paisaje hermoso. Se viene Denin, va Denin al arco. Las manos de Mariano Andújar. Precisión para poder hacer de esas jugadas con atención que quiso sacar para atrás, está peleando el cabezazo, va a venir ahí en la línea Junque, señores, le pasó por arriba Andújar, estaba el primero de la Amague, le queda a Franco Lazzaroni, sale por lo bajo para Luna, lo pide desesperado por el otro costado de Salas, prefiere meterlo por el medio para Denin. Está llegando Toledo también, va a la contra, cinco camisetas de Estudiantes frente a cuatro de San Martín, abre para Salas, se viene el Santo, Santos para Denin, y está mano a mano, media vuelta va Junque, y estaba justito Salas que la pone por otro lado. Al medio para Luna, Luna, Luna que descarga para Salas, Salas por aquel costado, Denin, señores, qué buena posición. Hablando de San Martín, de San Juan, quien nos suma, de Juan Ballesteros. El enojo de la ballena ahora es con Pompey, dice, y se ríe a la vez. Bancame que está Denin, ahí está Denin, Ray, rebote y vale, Toledo, travesaño. La pelota que le queda para Montaña. Montaña abrió para Denin, atención con esto, puede ser, le digo de derecha, la pelota rebotó en el arquero Arias, en dos tiempos. Es el centro delantero y allí la recibe de espaldas al arco, solo Denin, la pelota venía para Denin, Denin está enganchando, le cometen falta al delantero y habrá tiro libre para San Martín de San Juan. Los únicos que no se dieron cuenta que estaba solo Denin fueron los defensores de Unión. Fíjate el enojo de Brites, en vez de protestarle a Delfino, uno está acostumbrado que cuando le cobran la falta al defensor lo primero que hace es decir no lo toque, no, acá... Recuperándose de una distensión, primero con la camiseta de Huracán cuando empiezan a caer las primeras gotas de la tarde. Así se viene buscando la pelota de Denin, aquí la tiene Denin, se viene otra vez a Martín, insiste Denin, le hizo bárbaro, se mete en el área, va Denin, terminó salvando junto a San Román, que bien la ha hecho. Hace un gol de Ávila, o al menos un mano a mano entre él y Ardente. Así peinaba Toledo, la viene buscando Denin, atención con Denin, le digo por arriba, Denin. Domina Sala, se frena Sala, la jugó Sala, viene para Montaña, enganchó Montaña, la hizo bien, centro con zurda. Pasa. A Isaurralde, a Silva también. Toledo, que bien que la hizo esta vez. Viene para Denin, va Denin, encaró Denin, le pegó Denin. Luis Burruchaga. Todavía tiene un gesto bastante adusto. Venía el pase de Sala, señoras y señores. Ahí está Denin. Otra vez Denin, andaba merodeando el área. Para Fisore. Se cerraba González, la pide otra vez Daniel González, pelota para Denin. Lo marca Lautaro Acosta, va Denin, va Denin, va Denin, el centro. Ahí está Toledo, de frente viene Sala. Fíjate Matia, Matia también asciende. Por aquel lado, ahora Francisco Matia busca la pelota Aguilar. El toquecito es para Denin. Tiene descarga con Aguilar. Pelea y aguanta Denin. Muy bien, ante Braguiri. Ahí va Denin. Centro va Toledo. Quedaba lejos. Pérez gana por este lado Salas. Aquí está Salas. Juega para Denin. Por arriba. Fisore. Gilaver. Arco Gilaver. Denin gira. Bien. Denin. Giro y no lo pueden tomar. Lamberti de atrás. Le hizo trasta Villares. Tiro libre y además. Tarjeta amarilla. El sector opuesto donde está el Vasco Gonzábal. Se va a llevar la pelota, le cometen falta, atención, la falta sobre Denin. La falta sobre Denin y un tiro. El primer, haber sido el jugador que más tarde debutó en el fútbol argentino, más veterano. Denin, Denin le pega de afuera. Ah, Fisore devuelve y ahora contragolpe, 3 contra 4. En cabeza Denin a toda velocidad, acompaña a Salas, a ver qué hace Denin, la tenía que haber largado antes ya, buscó la falta y el árbitro pita, cobra, tiro libre y... Maxi Lugo. ¿Es por Gilaver el tema? Sí, señor. Zucchi no, Denin tampoco falta. Infracción de Godoy que está amonestado, ¿no? Sí, señor. Sí, claro. Y ahora Villarruel, ¿quién va? Denin, aquí la tiene Denin. Pisa la pelota ante Ortiz, sigue Denin, sigue Denin. Sin falta Paul Fernández, pero es para allá. La infracción de Vigliano. Cerquita está Daniel González. La pelota va, sin embargo, a Denin. Aguantando frente a Vira, toca Denin, pelea Denin, no lo pudo capturar el paraguayo, atención el remate, cuando no llegaba Vira, el derechazo de Denin, pelota de Rey. Muy bien. Que mete la pelota,
Buen anticipo de Capelli. Le va a quedar para Denin. Arranca Denin, atención. Se viene Denin, a ver qué hace el correntino. La pone Denin, le quedó para Martínez. Intentaba el 24.